Buenas tardes mi gente, otra semana más, otro capítulo más Hoy tenemos un capítulo, estoy acelerado, hoy estoy acelerado porque Hoy venimos, ahora mismo venimos de grabar un directo en Youtube, en nuestro canal de Youtube Para el que no lo sepa, podéis ir a verlo a nuestro canal de Youtube Hemos hecho una sesión de espiritismo brutal con nuestro querido Diego y Noelia Hemos hecho una sesión en la que hemos empezado y nada más llegar hemos abierto el aparato y ha empezado a sonar Hemos hablado con muchísimos entes y hoy estamos acelerados. Hoy estoy acelerado. Ahora estamos grabando el capítulo. Lo vamos a grabar con nuestro querido amigo Jesús. Ahora lo voy a presentar. Y estoy un poco acelerado. Perdonadme si estoy un poco acelerado, porque es que os recomiendo que vayáis a ir directo porque vais a flipar. Bueno, hoy tenemos un capítulo que es otra denuncia social. Hicimos una denuncia social de correo. Ahora estamos haciendo una denuncia en el sector del transporte. Hoy vamos a hablar con un camionero. Y no un camionero cualquiera, porque hoy vamos a hablar con Camionero Viajero Oficial, con nuestro amigo Jesús, youtuber y camionero, donde muestra su día a día, muestra sus vídeos, mmm, cómo es la vida de un camionero, ¿no? Y hoy, ha venido aquí a decirnos cuáles son los pros y los contras del sector del camión, que pro hay unos pocos y contra hay muchísimos, por lo que hemos podido hablar hace un rato, ¿no? Y hoy... Vamos a hablar de ese tema, sobre todo, ¿vale? Vamos a aprender muchísimo para los que no tenemos. Yo sí lo tengo, ¿no? Pero para los que no tenéis el carnet de camión, que sois muchos, y veis un camión en la calle y le frenáis y le pitáis, hoy vais a intentar empatizar un poco más con esta clase de conductores y de, y de personas que van trabajando, ¿vale? Que no van como tú con tus colegas a tomarte una cerveza. Tú vas por la autovía con tus colegas a tomarte una cerveza y vas todo contento, todo motivado. Pero es que el camión que adelanta va trabajando. Y a lo mejor lleva una semana sin ver a su familia. ¿Entiendes? Entonces, vamos a empezar a empatizar un poco y a ser un poco más responsables de nosotros mismos. ¿Vale? No me quiero enrollar más. Hoy tenemos a Caminero Viajero Oficial aquí con nosotros. Jesús, bienvenido. Hola, Grego, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. <laughs> Oye, gracias por aceptar la invitación. Está en tus vacaciones, sé que estás de tus vacaciones. Ha hecho un hueco para venir con nosotros. Y bueno, hace tiempo que hablamos sí. de que te querías venir con nosotros, querías hacer un podcast... Por supuesto, estaba súper invitadísimo. Dinle a la gente que no te conoce quién es camionero viajero, quién es Jesús, cómo empieza el tema del camión y vamos a introducirnos poquito a poco en el, en el mundo. Bueno, pues camionero viajero oficial, yo, Jesús, pues mis padres tenían negocios, tenían restaurantes, iba muy bien, me gustaba mi trabajo, pero llegó la crisis, la crisis de 2016, ¿vale? Entonces, pues me quedé sin trabajo. Yo tenía a mi niño pequeño y necesitaba trabajar. Me contrataban en sitios por dos horas, tal, y era ruina lo que había aquí en Almería. No ganaba dinero suficiente para mantener a mi familia. Y entonces, pues un día buscando así en mil anuncios y plataformas de estas, pues ofertas de empleo, vi que, pues, que había nada más que trabajo de camarero, camionero y poco más. Y pues, un día me saltó la chispa, digo, hostia, sí si me hago camionero y tal. Yo veía los bichos esos eso antes y yo flipaba, digo, no sé cómo pueden llevar eso, meterse en las ciudades. Tal. Pero a mí siempre me ha gustado el tema de lo que es de automóviles, de coches, de camiones y todo eso. Y me lo propuse, me lo propuse. No tenía un duro, eh, me acuerdo que tenía 50 euros en el bolsillo, además que podéis ver un vídeo mío que tengo en mi canal, en Camionero Viajero Oficial. Que se llama ¿Cómo me saqué el carné con 50 euros en el bolsillo? Y bueno, pues fui a la autoescuela, le dije a la mujer que si le podía dejar los 50 euros y me dejaba el libro para estudiar. Me dijo que no había problema. Y entonces, pues empecé a estudiar, estudiar, estudiar. Me empezaron a dejar dinero mi mujer que estaba trabajando, mis padres. Y nada, y así me saqué el carné del camión y empecé a trabajar. Y de ahí viene mi historia de camionero. O sea, que viene de prestado de prestado has, de, has devuelto el dinero ya, ¿no? Sí, entiendo. Claro. <laughs> si no, me matan. <laughs> vale. Vamos a ver. Vamos a empezar. A mí el podcast, si, ya, si nos conoces. Sí. que Sé que si nos si conoces. No soy seguidor pues. Sé que te acompañamos muchas rutas. Sí. Me gusta hacerlo cronológicamente. Vale. Es decir, vamos a empezar del principio. Y yo, del principio, entiendo que hay que meterse en la piel de un chofer. Sí. Es decir, tú eres chofer, me voy a meter en tu piel a ver qué es lo que sientes para empezar de cero, es decir, desde que soy chofer hasta todo lo que trasciende detrás. ¿no? Sí. ¿Qué hay en la piel de un chofer? Pues mira, en la piel de un chofer lo primero es que cuando sales de tu casa te despides de tu familia como si fuese la última vez que los vas, porque es un trabajo que es de alto riesgo. Eh, tú sales de viaje pero no sabes si va a volver. Y más si tienes niños y eso, pues te vas con el corazón destrozado cada viaje. Y siempre te despides como si, fue, como si fuera la última vez que los vas a ver. Eso entre una de tantas cosas. Y pues, pues muchas cosas más. No sabría decirte ahora mismo. En la pierde de un chofe es difícil ponerse. Es muy difícil. ¿Cuántos días te, te pegas fuera de tu casa? Pues yo ahora en la empresa que estoy ahora, la verdad que estoy muy bien. Estoy dentro de lo malo, estoy en una de las mejores empresas de Almería. Pero bueno, me pego nueve, diez días, pero están empresas en las que me pegaba 15, 20 días fuera, casi un mes incluso. Y a veces hasta cuatro días para con el camión en un parking. Y bueno, historias, así. Cuando se pega un camión cuatro días para un parking, ¿por qué? Pues porque no tiene. ¿Qué es lo que, que falla ahí? Porque no tienen carga, no tienen carga para bajar y aquí viene otro tema que es el tema que si quieres lo hablamos luego más tarde, sí, que lo es el tema hablamos. de dieta y kilómetros, que casi todos pagan por kilómetro, entonces cuando el camión está parado tú no estás generando dinero porque tú cobras por kilómetro, entonces ¿qué pasa? Pues que no ganan duro tío, entonces si pagaran por dieta tú estás parado y te están pagando, pero eso a la empresa no le interesa. O sea, eso es una legalidad dentro de una ilegalidad. Exactamente. Es decir, es un convenio, sí. deberéis de cobrar dieta y kilómetro y os pagan solo el kilómetro. Kilómetro es ilegal, es ilegal. O sea, eh, eso es ilegal, sí. pagarte solo por kilómetro es ilegal. Sí, sí, por kilómetro es ilegal, lo que pasa es que te lo camuflan en la nómina como si fuesen dieta. Vale, o sea, que ahí te meten en el gato por liebre. Claro, ahí camuflan mucha, muchísimas cosas. Tú con ¿no? tu edad ya lo sabes y estás más que rodado, pero la sí. gente nueva que empieza dirá, bueno, sí. pues no tengo otra cosa, esto es lo que hay, y sí. se lo maman, ¿no? Claro. Se lo claro, maman. Exactamente. Vale. Eh, una de las frases guapas que tenéis vosotros, es decir, guapas. Guapas para mí, ¿no? Porque yo cuando vi tus vídeos, ¿no? Cuando contactaste con nosotros sí. y empecé a ver tus vídeos, una de tus frases fue... Los camioneros tenemos un pie en la cárcel y otro en el cementerio. Exactamente. Y es real como la vida misma, sí, porque sí. un camionero va conduciendo un camión y si tiene un accidente, si mata a alguien, acaba en la cárcel. Y si no mata a nadie, a lo mejor se mata a él y acaba sí. en el cementerio. Es decir, un camionero tiene el, un pie en la cárcel y uno en el cementerio. Sí. Y esto es real y lo podemos tras trajiversa al ejemplo de el accidente de la AP4 de Sevilla, por ejemplo, famoso accidente sí. de la AP4 de Sevilla que en el que tú haces un vídeo específico sí. hablando de ese tema. Sí. Cuéntale un poco a la audiencia nuestra que no sepa eso, el porqué de ese refrán. Cuéntale un sí. poco el refrán de, de, de dónde viene y por qué. Pues bueno, ese refrán viene ni que pintado para el tema este del la AP4 de Sevilla del compañero, un hombre que tenía pues edad de jubilarse ya, sesenta y pocos años. Y bueno, en el camión, pues tienes que estar alerta con mil ojos en mil sitios: que si espejos, GPS, el que te adelanta, el que te frena. Y luego, pues bueno, ahí en la P4 había un dispositivo de la Guardia Civil que, por cierto, estaba fatal montado porque no tenía ninguna visibilidad, no tenía un. O sea, no te avisaban anteriormente de que había un control. Entonces, pues nada. Se lo encontraba de sopetón. Se lo encontró de sopetón. Y un, un camión, camión, no un coche. No, un camión con 40 toneladas, que yo no sé lo que llevaría, pero bueno, aunque no llevara 40 toneladas, no frena igual que un coche. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ese hombre iría despistado mirando el GPS, a ver cuántos kilómetros le quedaban para llegar no sé dónde, o estaba mirando por el espejo y cuando miras para adelante te encuentras todo el mundo frenado. Pues ese hombre ya no sé yo si iría cansado, si iría lo que fuese, que sería lo más normal del mundo. Porque son muchísimas horas conduciendo y antes de conducir ya llevaría. Bueno, lleva, porque me lo dijo un compañero suyo, muchas horas ya despierto haciendo otros trabajos. Lo, luego vaya, hablaremos ya, del tema sí. ese de otros trabajos. ¿Qué es lo que quieres decir con claro, eso? Claro, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que este hombre pues, se chupó, se chupó el control, se chupó gente, mató un montón de gente, guardias civiles, etc. Y no, no le hicieron ni siquiera preguntas. O sea, fue directo al calabozo. ¿Cuántas personas murieron? Pues no sé la cifra exacta, pero fueron un montón y aparte guardias civiles también fallecieron. Y directamente lo primero que hicieron es prueba control de sí, alcoholemia sí, sí. y drogas. Sí, y dio negativo en todo. Dio negativo. Negativo en todo. Y lo que hicieron con él fue... Lo primero que fueron, a, o sea, fueron al calabozo. Entonces... ¿Lo metieron preso? Sí, digamos que sí, claro. ¿Lo metieron preso durante claro. X tiempo hasta que saliera el juicio? Enci Encima, ese hombre ya de por sí tendría un trauma psicológico, porque ¿quién va a querer matar a nadie, me entiendes? Y más con esa edad, que con esa edad pues no es lo mismo que cuando tiene 18 años. El hombre pues le pesa más el cuerpo, se cansa más, no es como un chaval joven. Entonces, claro, eh, tocó un fin de semana, le tocó un juez de guardia y, y nada, pues lo dejaron encerrado. Lo que pasó es que luego cuando le jugaron directamente, cuando le tocó su juicio, ¿no? El juicio rápido, pues nada, cogió y, y dijo al juez que cómo que habían encerrado a ese hombre, si había dado negativo en todo, no sé qué. Entonces lo soltaron, lo soltaron y ya hasta el día de hoy no sé qué habrá pasado con él. Lo que sí sé es que lo soltaron. Bueno, por lo menos lo soltaron, porque vamos, una persona que ha matado sin querer hmm. un presunto inocente ha tenido un accidente y se lleva vida de por medio. Y entonces no sería lo más normal que le quitaran, que lo metieran preso. O sea, no tiene explicación ninguna, ¿me entiendes? Entonces es delicado. Vale, a raíz de esto se me hace una pregunta a mí: ¿de quién fue la culpa en este accidente concreto? Porque tú has dicho una cosa muy clara. Aquí han hecho un control donde no se ve. Es decir, yo entiendo que la Guardia Civil tenga que hacer un control. Lo entiendo, en mitad de la autovía. Sí. Tú vas por, yo con el coche o en el turismo vamos por la autovía y de vez en cuando encontramos un control de la Guardia Civil. Y conforme lo ves, te tienes que pegar el frenazo. Pero tú como Guardia Civil, como autoridad, sabes que tienes que hacer un control. A ti no, se, no tienes que tener las cortas luces de hacer un control con poca visibilidad, sabiendo que puede venir un tráiler y no te ve y llevarte por delante. Es decir, aquí. ¿De quién es la culpa, bajo tu perspectiva? Yo, para mí, la culpa, y esto es que solo pasa en España, por eso el dicho de, tenemos un pie en la cárcel y otro en el cementerio, nunca mejor dicho, pues yo para mí es porque, mira, en España hacen una cosa que no se hace en el resto de países, te lo digo porque viajo por todos los países. Eh, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, a ti te hacen un control y te sacan a un área de descanso con previo aviso de dos kilómetros. O sea, tú de ahí no puedes escapar, por mucho que quieras. Entonces, te sacan a una zona segura y te hacen el control que te tengan que hacer. Esta gente mmm, lo tenía en una curva, el control. Es que era imposible y no estaba ni preseñalizado ni nada. Entonces, yo, para mí, la culpa fue de que el dispositivo fue una chapuza. Lo que pasa es que esto, pues claro, ¿a quién le van a echar la culpa? A, es más fácil. Claro, a los que trabajan para el Estado o a un simple camionero que no es nadie. Pues yo, para mí, la tuvieron pues, las fuerzas del Estado. Claro, ahí en se, ese equi momento. Se, equivocaron. se equivocaron. Es decir, mon montaron un dispositivo. Que fue una chapuza. Mal hmm. y conllevó a una catástrofe. Exactamente. Y lo fácil fue para la prensa. Para los, yo entiendo que para, para los medios de comunicación lo más, lo más fácil fue, vamos, a meterlo en la cárcel. Hmm que esto va a vender mejor que decir la Guardia Civil se equivoca en un dispositivo. Claro. claro. Va a quedar peor, porque todos esos muertos van a ser responsabilidad de la Guardia Civil. Exactamente. Y si de esta manera lo metemos preso, la responsabilidad es del camionero, que es lo que tú estás diciendo. El camionero es un perro, al final. Sí. Está feo decirlo. No, no, pero es así. Pero es así la vida, eh, sí, ahora mismo eh, sí. es así. Yo entiendo que tenéis un trabajo que lo que tú dices, un pie en la cárcel, un pie en el cementerio, hagáis lo que hagáis, sois perro en fin por eso estás tú hoy aquí sí, sí. para reivindicar un poco que la gente tenga empatía sobre todo sí. yo lo que quiero es que la gente que no tiene carne de camión sí. porque yo sí lo tengo luego hablaremos de eso si tengo sí. el carne de camión vale. sea lo que ha frenado un camión con con agua detrás con agua sí, el líquido, con líquido que no frena igual que un mercancía no. con un palet, el oleaje yo he visto la cuba del camión en la nuca, a mí sí. me ha soplado en la nuca, ¿sabes lo que es eso? Que el gilipollas de adelante te pega un frenazo. Exactamente. Por, para que tú le des por atrás con un camión. Cuando dices tú, pero bueno, te voy a dar por detrás, pero no te voy a dar. Te voy a pasar por lo harto, tonto. Sí. O sea, va a ser mi culpa, pero tú vas a morir. Claro. O sea, hay gilipollas en la carretera para aburrir. Sí, sí, sí. sí. ¿Me por eso, yo creo que tú estás aquí, en parte porque yo he visto. Muchas cosas en la carretera, he dicho, se merece un espacio en mi podcast porque verdad que quiero que la gente se conciencie. Cuando tú ves un trailer, seamos gilipollas o menos gilipollas. El, el chofer del trailer no le vaciles. No te la juegues. ¿Por qué? Porque puede ir mejor o peor. Pero si te pasa por lo harto, puede ser su culpa. Pero tú no lo cuentas. Entonces, esa, vamos bien. a empatizar un poco. Vamos a empezar ya a tener conciencia de la carretera. Si tenemos. Si conducimos. Un trailer, vamos a empezar a pensar con la cabeza. Esto a mí me trae una pregunta muy, muy concreta. ¿Los accidentes en la autovía son accidente laboral o accidente de tráfico? Bajo vuestro oficio, como choferes. ¿Es accidente laboral o accidente de tráfico? Pues mira, esta es una pregunta muy interesante porque... En realidad está catalogado como accidente de tráfico, no accidente laboral. Lo gracioso es que tú estás trabajando. Entonces, si estás trabajando, ¿por qué está considerado, según el convenio y las leyes, como un accidente de, o sea, de tráfico? Es una cosa que no se puede entender. ¿Por qué? ¿Por qué, pues yo creo que porque ¿Por qué inter... no está considerado accidente laboral? Pregunto. Yo creo que porque ¿Qué? le interesa al Estado por el tema de las mutuas, que te tienen que pagar las por mutuas dinero. por el dinero. Aquí estamos hablando de, claro. de bichitos, los claro. bichitos, los bichitos son los que mueven el Exactamente. mundo. Exactamente. Entonces, todo lo que se pueda dejar en el Arcén y ahorrarse, pues. Eso es lo que se Es decir, bien. al gobierno le interesa contabilizar las víctimas como accidentes de tráfico. Exactamente. Porque reciben ayuda de Europa, ¿no? Por aquí muerto sí. al año. Sí. sí. Que accidentes laborales, que es como un castigo para el gobierno, tener el gobierno de un país, hay que accidentes mortales laborales, sí, sí. porque al final eso penaliza, ¿no? en, en el gobierno de la Unión Europea. Yo le voy a poner los tiros. Sí, claro, sí, si tú estás trabajando, tú eres chofer de camión y estás trabajando, y vas por la autovía, y te estampa, te estrella, hmm. sea tu culpa o no sea tu culpa, da igual, lo que pase no debería contabilizar como accidente de tráfico. Es decir, yo si estoy trabajando en mi oficina y me pasa algo, sí. eh, me voy a la mutua. En España es que todo va... Al si revés tú estás del mundo. trabajando... Tú no te vas a la mutua, tú te vas a la seguridad social porque has tenido un accidente conduciendo tu camión. Exactamente. Y te vas a la seguridad social. Exactamente. Es, poco... es vergonzoso lo que hacen con el transporte, que es la primera cadena de todo en el mundo, porque somos los que meneamos todo, tío. La camiseta que tú llevas puesta, la pulsera que llevas puesta, la comida que te ha en el pelo. Todo pasa por un camión, tío. Entonces yo no sé si acoso y derribo contra los camioneros. Y me gustaría decirlo aquí claramente, para que me escuche, si alguien me escucha, que Ed, Ed es de muy poca vergüenza. Estás tratando a, a los camioneros como se les trata. Luego, no sé si me hablaremos de esto más adelante o no, pero voy a soltarlo. Suéltalo. Cuando vamos dos camioneros, los camiones van a 90, ¿vale? Uno puede ir a 90, o sea, puede ir a 89. Pueden cortar puede... el tacógrafo un poquito más, un poquito menos. Sí, sí, ¿Eh, por ahí, más larguillo, pero bueno, cuando un camión adelanta a otro camión, pues tío, tenemos un intervalo de dos, tres minutos porque van a la misma velocidad. Ah, sí, sí, Entonces, claro. pues, vienen coches por detrás, nada más que presionando, pitando, echando larga, ¿sabes? También mmm, hay muy poco compañerismo, porque si realmente el compañero que ve que lo está adelantando y tú vas un poco más largo, ¿por qué no coge y frena un poco? O sea, suelta el pie. Suelta un, el pie un poco y lo, Nada, con rápido. Eso lo adelanta rápido. Porque tú vas más largo y él no va a ir detrás tuyo pegado, ¿me entiendes? Entonces, aparte de que hay mal compañerismo, también hay muy poca sensibilidad de los choferes de coches con los camioneros, cuando tienen que valorarnos más. Si sí es verdad que como en todos los trabajos... Hay gente más profesional y menos profesional, unos que son más guarros, otros que son más limpios y tal, pero eso pasa en todos lados. Pero no hay que generalizar. Exactamente. Me hace gracia eso porque yo sí he visto adelantamientos mm. de camiones mm. en los cuales se le nota al de la derecha cómo levanta el pie porque el otro trailer claro. lo adelanta en un suspiro claro. y facilita la incorporación para que el, el que venga de atrás 120... No se lo como, no pegue el frenazo, que es el frenazo. Yo a lo mejor no me, no me estampo contigo, pero yo pego un frenazo. Claro. El que viene pegado a mi culo, me ve y pega el frenazo, es pero el que cadena. viene más despistado atrás, como tú has dicho, mira el espejo hmm. y va a 140. Es una cadena. Al final ese sí se estampa, sí. por culpa de que el camión estaba adelantando al otro camión, fíjate, una cadena. Exactamente. O sea, cuando tú ves, yo, porque ya te lo he dicho antes, ¿no? He llevado camión, ya o sea, lo que es? Cuando yo veo eso, digo, hostia, y como que te resulta agradable, pero cuando ves guarro. Sí. De que si ahora voy cuesta abajo, o ahora te, me empieza a adelantarte y ahora empieza la cuesta abajo y este lleva más carga que tú, se embala más que tú porque y al final nos más. pegamos un cuarto de hora los dos camiones al paso. Exactamente. Porque este se embala y porque yo voy más largo que tú. Entonces nos pegamos los choferes atrás un cuarto de hora pisando huevos porque un coche va a más de 120 y el camión va a 90. Lógicamente. Entonces, hasta ahí de acuerdo. Pero también hay que entender que un camión adelanta a 92. A 91, al que va a 90 o a 89, es decir, por 2 kilómetros por hora más, llevan, que tú como, dices, o llevan como una competición. Te pega un cuarto de hora para adelantar. El claro. coche que viene atrás tiene que tener la sensatez y no empezar a echar larga, porque el camión no puede hacer otra cosa. Un camión sí. es un puto <laughs> vehículo pesado. Pesadísimo. O sea, un vehículo pesado. No es un coche una moto que esquiva un bache sin querer, ¿me entiendes? Entonces, la gente que no tenga el carné por mucho que no lo tenga no son ciegos. Un coche mide 4 metros, un camión mide 18. Exacto. O sea, no hay que ser un lumbrera. ¿Vale? Mm. Mi abuelo era chofe del camión de la basura, yo he sido chofe del camión de la mierda, mm. mi tío ha sido chofe de un camión de viga, sí, en fin, que no hay que ser un lumbrera. Llevar un camión no es un puto coche. ¿Entiendes? Entonces, da mucho coraje, tío. Cuando ves esas cosas, cuando sí. ves esa injusticia da mucho coraje. Sí. Pero bueno, dicho esto... Háblame de, de, de la incultura que hay ahora mismo en España, sobre todo con la gente que no entiende del tacógrafo. ¿Qué es el tacógrafo en un camión cuando está exento y cuando se pueden hacer pirulas? Que esto, si quieres, déjalo para el final, porque al sí. final las empresas te dicen, haz la pirula, la sí. Guardia Civil te para por el tacógrafo, sí. e incluso, ojo a lo que voy a decir, por un minuto, solo por un minuto, Tú lo vas a corroborar ahora, creo que te pueden hasta denunciar. Es decir, explica qué es el, qué es el tacógrafo y qué es lo que te obliga a la empresa o qué te hace la empresa hacer y a qué estás expuesto tú con el tacógrafo ante la Guardia Civil. Explícalo. Pues bueno, pues el tacógrafo es un dispositivo que llevamos en los camiones donde introducimos una tarjeta con nuestros datos personales, nuestro, vamos, todos los datos, ¿no? Y donde queda reflejado todos los tiempos de conducción, de descanso, de todo lo que hace durante 28 días. Cuando pasan 28 días, eh, hace como un. O sea, no te pueden denunciar 28 días. Que, no, no me, que prescribe. Exacto. A los 28 que prescribe. días prescribe. Pero en 28 días todo lo que haga eso se queda ahí guardado. Y cualquier control que te haga la Guardia Civil, ellos meten un pincho suyo, te extraen todos los datos. Y saben todo lo que has hecho con el camión. Saben si te has pasado de velocidad, si te has pasado de horas de conducción, si no has hecho alguna pausa. Te sale todo, todo. Hasta por dónde vas, por dónde dejas de ir. Y te tienen muy controlado, te tienen muy controlado. Y es lo que estábamos hablando. Si te pasa, que pasa mucho por Europa, no sé si lo querrás tocar ahora o después más tarde. Toca, toca ahora. Pues, por ejemplo... Vosotros que sois choferes, los que me estáis viendo, seguro. Eh, llegamos allí a Francia, que es donde más problemas tenemos, y uh. Bélgica y eso. Y como no hay parque, a partir de las 7 de la tarde, de ahí para adelante luego ya no hay parking. Te va un parking, está petado. Te va otro parking, está petado. Y eso empieza una hora antes de que se te acabe la conducción, ya estás buscando aparcamiento. Te va otro, sigue petado. ¿Y qué haces, tío? Ya te pasas de conducción, ya sabes que tiene una multa segura. O haces eso o te quedas en el arcén de la carretera, que no es la primera vez que lo hemos hecho todo, de dormir en un arcén y llega por la mañana la, eh, los gendarmes o quien sean, te tocan a la puerta y otra multa igualmente. Por parar en el arcén que está sí, prohibido. Sí, sí. Entonces, ¿qué haces? Porque claro, si no puedes mover el camión, dónde lo metes? ¿Qué haces? No hay parking. Si te quedas en el arcén, te multa. Y otra cosa es pues, que, por ejemplo, yo qué sé, si las empresas pagaran esas multas, pues mira, pero es que encima la paga el chofer, ¿sabes? Que de por sí ya ganamos poco. Y encima, pues es una de las cosas que vamos a comentar luego más tarde. Es patético, ¿no? Que es encima patético. que cobras poco, la multa es responsabilidad tuya. Sí, sí. Cuando estás haciendo un trabajo para una empresa. Exactamente. Bueno, el tacógrafo. El tacógrafo te marca conducción. Sí. ¿no? Como tú has dicho, si te pasa un minuto, te multan. Sí. Ahora, hoy no te has pasado un minuto, hoy has aparcado bien. Sí. Mañana chanda Mañana aparcas bien. Haces tu hora. Pasado mañana te pasas dos minutos. Dos minutos, ¿eh? Sí, 120 segundos. Sí. No te han pillado porque te has parado a los dos minutos. Hmm. Pero al día de 12, te paras la Guardia Civil o tú dices, te extraen los datos y te dicen, hace 12 días te pasaste dos minutos de la conducción. ¿Qué es lo que te pasa en ese momento? Porque te multan igual que si fuese así los primeros días, da igual, hasta 28 días te pueden multar. Es decir, tú te comes la multa. Te la comes y la tienes que pagar en el momento. No, ah. puedes, no puedes pagarla después. O la, sea, que la pagan el, en el momento que te extraen los sí, datos sí. y de multa, la sí, tienes sí. que pagar en ese momento. Que no, bueno, eh, hasta hace poco era así. Ahora creo que si no la pagas, se la envían a tu empresa y luego tu empresa te la descuenta que eso también es ilegal. O se te la descuentan de la nómina. Claro, porque ellos no son bancos ni prestamistas para descontarte ninguna multa. Vale, porque la multa va a título personal. Se la envían a, este a la sí. empresa. No, te la ponen a ti. Bueno, eh, realmente todas va las con, multas va, que la, son de tacógrafo. ¿La multa van con tu DNI, con tu carnet? Sí, pero da igual, todas las multas de tacógrafo son de la empresa, no son del chofer. Lo que pasa es que el jefe luego pues te lo descuenta a ti de tu suerte. Es, es que decir, si tú quieras denunciar eso, va a ganar seguro. Seguro. Pero te va a quedar sin trabajo. Pero te va a quedar sin trabajo. Es decir, una pero multa de tacógrafo va a nombre de la empresa. Siempre, las de tacógrafo todas son para la empresa. ¿Y el jefe te la descuenta a ti? Si es culpa tuya, sí. Según también qué empresa. Yo, por ejemplo, yo no es por echarle flores ni nada, pero tiene una empresa que es bastante buena dentro de todo lo que hay y mi jefe pues, es más, más flexible en esas cosas, ¿sabes? Entonces hay cosas que sí las pagas tú, pero hay otras cosas que no. Luego hay empresas que las pagas tú todas, de tacógrafo, de esto, de lo que sea. Vamos, que importa pimientos lo claro, que hagas, que tú... Claro. es el camión, que es tu responsabilidad. Claro. Luego, otras pirulas que suelen hacer con el tacógrafo los empresarios, que es una de las preguntas que me ha hecho, pues se le puede engañar. Pues tú puedes coger y hacer el famoso minuto, que son 30 segundos andando y 40 segundos parados, eso con la tarjeta fuera de... Bueno, con la tarjeta dentro también se puede hacer, lo único que te la juegan más. Y entonces el tacógrafo no detecta que el camión se ha movido, Tú andas 30 segundos, paras 40. Andas 30, paras 40. Pero vas dando por culo a todo el mundo atrás. Te van pitando. Te van. Yo eso no lo hago. Entonces, hay otro método que es directamente con la tarjeta fuera Ni minuto ni hostia. No te pasas de 30 kilómetros por hora y no te mueves más de un kilómetro. Y no te se suelen meter. Si quieren multarte, te van a multar. Y son caras. Son caras de 1.000 euros para arriba. Ahí ya ahí lo que estás nombrando tú... Creo que estás nombrando manipulación del tacógrafo. Sí. Aquí ya nos estamos metiendo en un terreno mm. pantanoso. Es decir, para el que no lo sepa, manipulación del tacógrafo se considera una falta grave. Mm. ¿No? Sí. Estamos hablando de multas de 60.000 euros para arriba. Sí, sí, sí. O sea que no estamos hablando de pasar no, no. un minuto, de. Es decir, el meter la tarjeta, el quitarla. O el. Lo que tú estás diciendo, manipular sí. tacógrafo para poder moverme. Claro. Tengo entendido. Que las multas son de 60.000 euros para arriba y sí, ya se gordos. consideran no la... faltas graves. Sí, o sea, no, se... al final nunca suelen echar tanto, se quedan menos, ¿no? Otra cosa que se me ha venido a la cabeza ahora, que yo, por ejemplo, en mi empresa, esa es una de las cosas buenas que no se hace. Nosotros no podemos conducir más de 90 horas cada dos semanas. O sea, las bisemanales, ¿eh? ¿vale? Eh, en todas las empresas se suelen pasar a ciento y pico horas. Y ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? Pues porque les da igual, porque como la multa son 100 euros, ellos dicen que les sale rentable pagar la multa. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que a mí, a mí me pasó eso una vez en una empresa que estuve y me pararon en Madrid. Y cuando me detecta el guardia civil, que había conducido ciento y pico, y dice, hombre, es que esto te has pasado tal y cual. Y yo le dije, ya, pero es que mi jefe me obliga, es que si no, pues tengo problemas. Dice, ya, pero eh, tú sabes que si tienes un accidente y te has pasado de bisemanales y matas a alguien... Dice, tú te vayas a la cárcel, pero tu jefe al día siguiente va a seguir trabajando. Y ahí me hizo reflexionar, tío. Pero fuerte, ¿eh? Y más con niños que tengo y todo. Y, y una cosa chunga, ¿eh? Ahí te das cuenta de que sois números. Claro, somos a ti, números a ti te, una te pasa algo importante. y mañana tu jefe o la empresa te sustituye y sigue vale, para adelante. A ellos les da igual. Y en además de nadie. todo es que cobran... O sea, ellos tienen seguros que encima que tú la palma, ellos cobran un dinero. Y el camión es Renti. Y se lo paga y la verdura está segura y se la paga y está todo pagado. Le da igual, mañana tiene otras chofas Tú eres una pieza más del camión. Exactamente. O oh, eres una, una pieza que sustituyen por otra, ya está. No ah, o sea, te pasa lo que te pase. Ni voy a llorar tu muerte, ni voy a nada, llorar tu encarcelamiento, ni voy a llorar nada. nada Uno no. menos, rey repuesto, otra persona, ¿no? Exactamente. ¿lo? Vale, pues eso es el tacógrafo. El tacógrafo es que tiene mucho cuidado de no manipularlo. Mm. Porque hay multa, también. Es verdad que cuando se hacen multas tan gordas... O bien por empresas, o bien por piratas, pero hay mucha piratería. Sí. En el sector, hay que reconocerlo, ahí te tengo que meter caña yo a ti, pero hay habido mucha piratería, ha habido mucho sí, sí, sí. chofer autónomo, su empresa ha sido suya, ha tenido un camión o dos, y ha hecho... Esos son los peores. Ha hecho jugar <laughs> retas, pero mira, ha jugado a la ruleta rusa. Con, las, con todas las balas puestas en el cartucho, o sea, se las juega al máximo. Exactamente. Entonces, yo entiendo que cuando al final se toma medida es porque han pasado cosas que han dicho, o tomamos medidas serias, o al final esto es jauja. Entonces, entiendo eso. Y al final, ¿qué pasa? Que hay gente buena como tú, sí. o empresas buenas como la tuya, que al final sí. pagan justo por pecadores. a ver chavales, que la mía es buena, ¿vale? Pero tiene sus cosas también. Obviamente. No, todos son unos piratas. Para hablar claro, ¿vale? Son todos unos piratas. Pero, pues dentro del, pirate, del pirateo que hay, pues hay mejores o peores, ¿vale? Entonces, yo tenía que estar ganando aquí, para hablar claro, tenía que estar ganando unos 6.000 pavos al mes y estoy ganando, lo voy a decir claramente, pues si algún mes gano 2.600, otro mes llego casi a 2.800, pero por ahí, por ahí va la cosa. Y es una vergüenza, tío. Es una vergüenza porque, porque es que nos camuflan todo en la nómina, tío. Y hablo en general, ¿eh? No estoy hablando de mi empresa, hablo en general. Es que te meten vacaciones, te meten paga extra, te meten nocturnidad que no nos pagan, horas extra, o sea, de todo, vacaciones, todo, todo, lo camuflan en la nómina. Como que te lo están pagando poco a poco y a mí no me están pagando nada. Yo gano tanto de nómina y tanto al kilómetro, por decir, ¿vale? Cuando debería de ser un sueldo base y dieta. Pero es lo que estamos hablando antes. No interesa lo de las dietas. Porque si tú estás tres o cuatro días parado con el camión, que eso en mi empresa no pasa. Yo en mi empresa, mi jefe, yo en la mía, ¿vale? Están empresas que eso era ruina. Pero en esta sí es verdad que en Barcelona estoy parado y no hay carga y me dice, bájate para la base. Y yo me voy vacío para la base. Y tú eso de admirar, tío. Sí, porque normalmente la empresa lo que intentan es bajarse con carga Siempre. para aprovechar viajes. Ya que tengo ahí el chofer, me lo traigo facturando dinero. Exactamente. Porque si tú te bajas en vacío, no facturas. Sí. Pues no yo, a lo largo del año, son muchas veces las que me bajo vacío de Madrid, de Barcelona. No hay carga y no pierder tiempo. Porque eh, mi jefe, por ejemplo, ir sí mira por nosotros. Pero yo, para llegar a una empresa en la, como en la que estoy ahora, me ha costado mucho trabajo. He pasado por muchas malas antes de llegar aquí. Has dado muchos tumbos, has visto. Ha habido empresas que duran un día, ha habido empresas que duran un viaje, otras que duran un mes. Y he pasado por la mitad de las empresas de Almería. Y todos son iguales. Están todos cortados por el mismo patrón. Todos son el mismo convenio. Todos. <laughs> el, el mismo perro con diferentes collas, se dice. O... Sí, sí, así más o menos. ¿Se han no. entendido Sí, sí bueno, más o menos, para que me entendáis. Sí, sí, vale. sí, <laughs> sí, 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 no. Bueno, ¿queda claro el tacógrafo? Más o menos, ¿no? Vale, tú tienes tu tacógrafo, te montan tu camión, ya te vamos conociendo, sabemos que te dedicas. Ahora la gente cree que, es que se chofe ese chofer es el chofer. Es maravilloso. Viajar, ¿ves? paisajes Gacho, que viaja, ¿ves? que te, estás todo el día por ahí en el camión sentadito, agustico, agustico... Lo típico, ¿no? Sí. Tú ponte en la piel de la gente, la ignorancia lo que de la pensaba, gente. Porque yo pensaba antes de subirme... Tío, me es me que un... va en el camión o sea, tú, y se quejan, y se quejan... 2.800 euros por ahí sentado todo el día. Ya ves. Y no están, agar... no están agachados... Vale, ahora... A toda esa gente que piensa eso, dile qué enfermedades... Puede acarrear el ser camionero. O sea, tú como camionero, a lo largo de los años, ¿qué enfermedades te pueden salir por ser camionero? Para todo el que no lo sepa. Pues mira, yo tengo 38 años, llevo 10 años casi, subió en el camión y yo ya tengo colesterol, hipertensión. Eh, ataques de ansiedad fuertísimos que en un vídeo sale hace poco que tuve que llamar 112 porque creía que la palmaba. He visto ese vídeo, ¿eh? Y es fuerte. Es chungo. Es, es fuerte chungo el vídeo. Yo pensaba que la palmaba, ¿sabes? Es más, ahí mi jefe se portó súper bien porque me dijo que me quedara ahí un día entero, que estuviera pendiente que lo llamara, lo que fuera y tal. Pero bueno, a lo que vamos. Pues mira, depresiones, obesidad, eh, tú infarto... Mmm, Problemas de, de esto de la circulación. Un montonazo de problemas. Un montonazo de problemas. Y tengo amigos jóvenes subidos los camiones que le salen burtos por, por todos lados. Porque el metabolismo está parado, tío. Está tordía, sillón, sillón, cama, sillón, cama, sillón, cama, y así tordía. Y comiendo de cajón, como dicen los camioneros. Eh, pues comiendo latas la de conserva y nada más que porquería en ¿Vale? ¿Vale? Yo, gracias a Dios, me puse mi microondas, me llevo mi comidica, me la caliento, mi lentejica, esto y lo otro, pero la mayoría de, camiones, de camioneros comen basura nada más. No lo hacen porque es que ni pueden ni tienen... Es tiempo que no, el no lugar. no es que ellos quieran, es que no pueden, no pueden. Y encima van apretando, no pueden parar ni a comer, ni a mear, ni nada, que es otra, tienen problemas de próstata, porque tú imagínate que tienes que ir cuatro horas y media conduciendo y no puedes paramear porque no llega. Te tienes que esperar la pausa de 45 minutos para mear. Y claro, final, es, que, es que te controla hasta el jefe de tráfico, ¿no? Todo, todo te controla. Yo está en empresa aquí, ¿no? Aquí no me llaman para nada, tío. Aquí yo tengo una libertad. Pero en otra empresa me he equivocado de calle o había una calle corta y he tirado por la otra. Y ya me estaban llamando. Oye, ¿lo tienes claro? No sé qué, digo, ¿cómo que si lo tengo claro? No te entiendo, tío. Sí, que si, ¿sabes? Es que te he visto que has tirado por otra calle. Digo, hombre, si está la calle corta tengo que tirar por otra calle. Pero bueno, que si me he equivocado, tampoco pasa nada. Y en otras empresas que me he parado a mear porque no me aguantaba más ya ha sido parar y llamar. Oye, ¿por qué te has parado? Es que has pinchado una rueda. Y yo no, tío, que voy a mear, tío. ¿Sabes? Es muy fuerte, tío. Como que tienes que pedir permiso hasta para mear, o sea. Pues, es... En algunas empresas son muy chungas para eso, tío. Es sí. que no, ve, ahí... La... Y ves todo, todo esto, la gente no lo ve. No, no lo ve. La vi. gente ve el trailer, ve que vas conduciendo, ve que vas todo el día parado. Vas todo el día sentado, conduciendo, que no te cansas. Claro. ¿Cómo termina de cansancio? Físicamente y mentalmente. Yo no me acostumbro nunca. Llevo ya casi 10 años y yo sigo conduciendo por la noche y me sigue dando pájaras, tío. Hoy muerto sueño. Eso sí, yo lo tengo muy claro. Yo a mí cuando me da sueño ni me lo pienso. Paro el camión, me acuesto dos o tres horas, me recupero, me hago un café y continúo. Ya no por mí, porque por mí también. ¿verdad? porque hay muchas vidas en juego en la carretera, te voy a llevar una familia por delante que no tienen culpa de nada y no, ya que le den por sacar Camión a la mercancía y a todas eres tú y la gente que hay en la carretera, tío. Exactamente, tú, tú pegas una cabeza claro. y te puede costar muy caro. Y nunca me he acostumbrado, ¿eh, tío, mí, yo las noches las llevo fatal, hay gente que le encantan las noches, es verdad que por pues, las noches se conduce mejor porque no hay tráfico, no hay policía, no hay nada y vas más tranquilo, de día hay más tráfico, pero vas más espabelado. Claro, obviamente la noche es la noche y el día es el día. Claro. Es así. Te voy a hacer una pregunta. Dime. <laughs> ¿Cómo es atravesar París? ¿Atravesar París.? <laughs> Tú lo has atravesado. A, a mí al principio. ¿Cómo no, es atravesar como me París con un puto trailer? A mí me ha al principio. Hay tres rutas para tirar por París. Está una que es por el centro, que se llama la periférica. Luego está la 86, que está intermedia, y luego está la 104, que es por fuera de París, pero tardan muchísimo en cruzar. Yo siempre tiro por el centro, tío, aunque haya tráfico. porque te es la juega al medio, siempre. a la cataja? Siempre. A mí me gusta jugármela siempre, tío. Adrenalina a tope. Y nada, pues rozando coche un milímetro, de vez en cuando se te va la vista para la Torre Eiffel porque está guapísima. Está guapa, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado porque ahora también está viendo una moda que se ha hecho viral, que se sube gente en los puentes, sobre todo críos y todo eso, y le tiran los co desde arriba. Y hace poco mataron a unos compañeros, bueno, han muerto varios ya. Sí. Sí, porque atraviesa el techo de solas que llevamos y a lo mejor le cae el tío en, cae la cabeza, en la cabeza. O lo que sea. Y sí. Hace poco murió un compañero, la mujer estuvo hospitalizada. Y es una esta viral que se ha hecho. Y a ver si se les quita ya la tontería. No hemos hablado de lo, has dicho viral. No hemos hablado de tus vídeos virales. De hecho, tú estás aquí porque ha, hace un vídeo viral sí. de un compañero del sector sí. cuando pilla a un personaje robándole palés. Es decir, se pilla a un tío robándole palés a un camión y el tío se... le pide, le pide el DNI amablemente, le pide... El, el, el carnet de identidad, el teléfono, se lo pide amablemente y el otro sí. responde mal y se ve que. No, no, no. No, se lo no, pide no, fue, no fue por el DNI. Fue, no. no. Fíjate, es que en este vídeo hay mucha controversia, ¿vale? Un vídeo que me hice yo viral de la empresa J Gorrión, Que viene. Bueno, esto pasa en Madrid, que nos roban los palés sí. Yo, lo bueno de mi empresa también es que no llevamos Europa, ¿vale? Entonces a mí no me va a pasar. Bueno, Madrid no te van a robar. He llevado alguna vez y me han intentado robar, pero bueno. Y resulta que el que se pelea con el que está robando los palets no es el chofer del camión. Ah no. No y la okay. gente piensa que es el chofer del camión el que es. El chofer del camión está dentro del camión. Estos que te roban palet te roban y tú ni te enteras. Tío estaría durmiendo el chofer en la cabina. Y pasaba un, un español por, por ahí y dijo, coño, que le están robando. Y se tiró para el tío y lo hinchó a castañazos, como se ve en el vídeo. Ah, es que no le pide el DNI, que le no, revienta no, no, la cabeza. No, que le revienta la cabeza. Y el otro encima sale corriendo y diciendo, te voy a denunciar, ¿sabes? Sí, encima le amenaza. Le, le, sí, le, sí. le si no lo habéis visto, Jesús está aquí porque se hizo viral con un vídeo de eso. Se hizo viral con ese vídeo, que os recomiendo que lo veáis, porque sí. al final... Cuando robas, ¿cómo es? Cuando robas a un camionero. Esto es lo que pasa cuando le roba un camionero. Exactamente. <laughs> es un, un sor, vale. A un camionero ojito, o sea, aunque sí. no tiene mala hostia. El virus se hace viral. Sí. Porque ahora viene otra pregunta. Aquí viene la pregunta de un camionero solo conduce. La gente que no sabe cree que un camionero solo conduce. Tú cuando coges tu camión en la campa tuya, tú en tu campa llegas con tu coche. Te bajas, coges tu camión, pones tu tarjeta de tacógrafo, arranca y tira. Y bueno. a donde tenga el destino, ¿no? A cargar, a descargar, tal. Cuando tú llegas a las naves de cargo, descarga, ¿cuáles son los trabajos que haces? Bueno, yo en mi caso es diferente, ¿no? Porque ellos tienen una cooperativa que cargamos nuestro propio producto para nuestros clientes. Entonces yo siempre salgo con el camión cargado. Yo nada más que he hecho las maletas, preparo mi comida, mis cosas, lo ordeno todo y salgo. Pero en todas las demás empresas en las que he estado, todos los compañeros. Pues es chungo, ¿eh? Es chungo porque coges, eh, echas las maletas al camión, preparas todo igual que yo, ¿no? Metes tu comida, tal y cual. Y luego tienes que ir a lo mejor a 7 o 8 almacenes a cargar. En uno te dicen que hasta dentro de dos horas no tienes la mercancía preparada. Entonces eso es cansancio, ¿ya? ¿sabes? ahora es que estás parado como computa. Pues tú no puedes ni. Eso es como otros trabajos, realmente. Lo que pasa es que la gente pone camillas para aprovechar y hacer pausa. Que eso no deberían de hacerlo. Que yo también lo hago, ¿vale? Porque a mí me interesa, pero realmente no deberíamos de hacerlo ninguno. Si hay otros trabajos, hay otros trabajos. Además, la Guardia Civil multa por eso, ¿sabes? Y cuando, incluso cuando estamos echando gasolina en la gasolinera, deberíamos de poner otros trabajos, que es los martillos. Pero la gente pone las camillas para aprovechar y hacer 15 minutos de pausa. Luego, en vez de 45, tiene que hacer media hora. Entonces es para ventajar, para, no. para llegar antes y para volver antes. antes. Y ahora en Francia te están parando y te están pidiendo el ticket del gasol y sacándote un ticket del tacógrafo y ven a la hora que tú te has parado en la gasolinera y si has puesto martillo has puesto descanso. Y si has puesto descanso te la meten dobla. Y ahora están haciendo mucho eso. Lo veo bien, lo veo bien. Bueno, a lo que íbamos. Pues tienes que, mira, tienes que bajar palés, europalés. Descargarlos tú, que pesan un quintal y son 33 palés, ¿vale? Te cargas o te cargas tú y tienes que meter los palos en la paleta abajo, bajarlos, meterlos. Luego ves corriendo, estresado vivo, mete la ruta en el GPS, te están llamando, tira corriendo, no sé qué. Total, ¿qué han pasado 6 o 7 horas? ¿Has terminado de cargar? Si es que has terminado. Y ahora ahí ya empieza el viaje. Después de todo el día cargando en un almacén, en otro, en otro, y ahí empieza el viaje. Vamos, cuando tú estás reventado, es cuando empieza el viaje. Cuando tú estás ya tú reventado, cuando empieza el viaje. Incluso a mí me han pasado cosas más que he visto todavía, que esto le sonará a alguno porque esto pasa mucho. Yo salió con una furgoneta desde el legido hasta Valencia, que hay cuatro horas y pico. Yo ahí todavía no he metido una tarjeta en el tacógrafo. O sea, no, no reza la conducción. No ahí. reza. Pues yo he metido, la, he metido la tarjeta en Valencia, después de cuatro horas y pico conduciendo y en conducción doble me he ido desde Valencia hasta París sin parar. ¿Vale? Y eso es una locura porque yo he llegado a trabajar hasta casi 35-36 horas seguidas que no reflejan en el tacógrafo. Porque ya no solo eso, ya es que llegué a, llegué a Valencia y tardaron en cargar 3 o 4 horas en las que yo tenía que estar despierto esperando a que me cargaran. Eh, yendo por los papeles, sellando... Mirando que toda la mercancía estuviera bien... No puede acostarte... Porque no sabes cuándo te van a terminar de cargar... Y tienes que estar esperando... Total, que yo llegué al mercado de París... Con 36 horas sin dormir... Entonces, todo eso no refleja en el tacógrafo... Son, son problemas... Es son horas despierto Que repercute luego a ti la conducción... Y que no cobras... Que no la estás cobrando, no ni estás mucho pagando. menos... No la estás cobrando... Y luego, aparte, que tú en la conducción la repercute porque luego tú vas por la autovía y tú dices, un chofer se ha estampado en una curva porque se ha quedado dormido. Exactamente. Lo que no cuentan es lo que tú dices, esas cuatro horas de conducción de furgoneta, esas cinco horas de espera de carga y descarga, que ya son nueve horas de trabajo, la que lleva esa persona activa. Exactamente. Y esas nueve horas, ahora le suma otras ocho horas o nueve de conducción, son dieciocho sí. horas. Es decir, cuando esa persona tiene un, un accidente se mata o mata a alguien. Dio negativo en alcoholemia, dio, neg sí. dio negativo en droga, de acuerdo, pero ha matado a una persona. Ese hombre que no, no quería matar a nadie, como el compañero tuyo y el AP4 de la P4 Sevilla, ¿no? Yo creo que la normativa debería de cambiar, porque debería vamos, de cambiar. el que hace la normativa, como tú dices en tu vídeo, hmm. con el cubata en la mano, exactamente. Se merece nada más que pegarse un viaje. Almería, Holanda, Holanda, Almería. Simplemente ¿Es eso. Solo un viaje y que vea lo que es. Seguramente la normativa entera cambiaría. Entonces, yo empatizo mucho con vosotros porque sí. es verdad que también los camineros, mucho cuando llevan un camión, se creen los reyes de la carretera. Muchos sí. Porque, por desgracia, tontos hay en todos lados. Eso es todo el sector del transporte Hay mucha sea, gentuza. En el sector que quiera. Sí, en, en cualquier todo. sector. Si tú te vas a hablar de la hostelería, en la hostelería podemos hablar también de, de muchos sí, tontos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en la carretera es verdad que hay mucho mm. rey de la carretera que se cree algo porque lleve un bicharraco. Pero también hay gente buena, gente que conduce como tú, que sufre. Tú lo dices en uno de tus vídeos. Tú te vas de tu casa, por la puerta de tu casa te vas y te despides como si fuera la última Siempre. vez. Siempre. Que sí. vea tu familia. Siempre. Eso a mí se me quedó marcado porque, coño, va a conducir un camión, que no es que te vaya a la guerra. Claro. Pero si te analizas, son 20 días, 19 días, 15 días fuera de tu casa, haciendo 6.000 kilómetros, que es como tú dices. Una cabra que se te cruce, un reventón de una rueda que tú no sabes cuándo te va a reventar, porque tú revisas, tú revisas tus ruedas, ¿no? Siempre, siempre. Una, cuando yo me saqué el carnet, me dijeron una vez, el revisar los neumáticos es lo más importante del camión, porque al final es que un neumático si te revienta es tu vida, entonces sé que los neumáticos es, no, no es tu jefe es responsabilidad tuya, es decir, porque al final es que vas a montar en el camión eres tú, claro. o sea, a ti te interesa que si un neumático está mal, decir el camino lo arranco voy a cambiar el neumático porque me va a reventar una dirección ¿qué pasa si te revienta una dirección? Pues que tiene un 1% de un 100% a que la va, a, a que va a sobrevivir, un 99% que la va a cascar. Es decir, que lo más probable es que te estampe y te mate. Claro, claro. O sea, te saquen con pajita o te saquen como sea, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Como ha habido muchísima gente. Exactamente. Es que son muchos, son muchas contras, ¿sabes? Eh, que se te cruza una cabra, lo que tú has dicho, se te explota una rueda, eh, que te da sueño, que es lo más normal del mundo. Que te quedas sin freno. A mí un día se me bloqueó el volante sin dirección y casi me mato. ¿Y qué pasó? Cuéntame, cuéntame eso. Eso, eso no lo sabía. Eso no me has contaba antes. Pues que de pronto pego un crujior volante, casi me parte la muñeca, porque tú imagínate todo el peso, 40 toneladas en tus manos. Eso ¡Pom! cuando te quedas sin dirección. Eso, eso es duro, y ¿eh? una tarasca. Y nada, me pasó justo, en, me pasó en Holanda y me pasó justo al lado de un concesionario Volvo, gracias a Dios. Pero que estaba en una recta, en una curva, porque si te casi. Sí, no, protección... estaba, en, estaba en, una, en una población de Holanda. Ah, iba despacio. Sí, no iba tan rápido. Iba, iba, iba a lo mejor 20, 30. Y me estalló. Y digo, ¿esto qué es? Me bajo, veo un charco de aceite, tal y cual. El manguito de la dirección o algo, el, ¿no? El manguito se ve que explotó, alguna presión o algo, y salió todo el líquido. ¿En qué me vi de llevar camión? Tuve que desenganchar remolque, pero Uf. gracias a Dios estaba la Volvo ahí al lado, ¿sabes? Pero bueno, tío, lo que estamos hablando es mucho tiempo fuera de mi casa, sin ver a mi familia. Eh, me Estoy a 3.000 o 4.000 kilómetros. Y le pasa algo a mi hijo o a alguno de ellos, y, y siempre estoy con el run-run ese en la cabeza. Es una de las cosas que peor llevo siempre. Es que no llega, ¿no? Es que me hagan una llamada de que ha pasado algo. Pero y... es, que no, es que no llega. Si quiere llegar, no llega. El problema, ¿no? Que está fuera. Va a parecer que le estoy haciendo mucho la pelota aquí a mi jefe, ¿vale? Pero que no es así. Es que las cosas hay que decirlas como son. Una cosa buena de mi empresa que ha pasado ya. <coughs> Es que te pasa algo y mi jefe ni se lo piensa. Dice deja el camión ahí ahora mismo te estoy sacando un taxi, un billete de auto, un billete de avión y te viene y te trae directo y es el primero que te dice que le den por salvo al camión. Eso es lo bueno por eso estoy en la empresa que estoy y hablo bien de ellos porque esas cosas son de valorar pero muchísimo y en otras empresas como otra que estuve aquí por ejemplo un africano compañero estaba en Berlín, en Alemania, y lo llamaron que se le había muerto su hijo de seis años. O sea, había cruzado la carretera, le había atropellado un coche y le la había, la había palmado, tío. Y le dicen a estos de. Bueno, iba a decir la empresa. Bueno, le dicen a estos de la empresa que, que, que no puede bajar rápido, que le busca una carga y va bajando para abajo poco a poco. Con su hijo muerto. Con su hijo muerto. Vamos, yo llego a ser ese compañero y yo le no voy a dar por culo a la empresa y a la carga y a su puta madre. Exactamente. Yo no sé esta gente, qué mentalidad tendrá que le, que le peleó pero le hizo caso y fue bajando y cuando llegó el hijo estaba enterrado ya. O sea, no vio cosas, ni enterrar a su hijo. Nada, nada. Por una carga, ¿qué le importa una mierda? Y que seguramente se ni trabajará ahí ya que la habrán echado como a los perros porque echaron ahí a la mitad de la empresa. Y es lo que hay, tío. Entonces hay cosas que hay que valorar. Que si sí es verdad que no gano lo que tenía que ganar, pero si sí es verdad también que no gano lo que gana un camarero o gana lo que sea. No soy millonario, pero tengo un nivel de vida que puedo vivir medio bien. Pero tampoco una locura. Claro, porque si no tienes tiempo de gastártelo, al final el dinero Eso. que gana. <laughs> si no claro. A no ser que te lo gastes en un tema que no quería tocar, que había tocado, porque al sí. final, a, a raíz de un amigo mío, te lo voy a tocar. Sí. Vamos un poco de. No sé cómo decirte, que no soy muy feo. Vamos a hablar de la historia del camionero, de la ruta, de los neones rojos, de los carteles rojos, de la fama, del dicho. ¿Qué puedes decirme de eso? Pues te puedo decir que eso, no sé si será un mito, será realidad. Tú eres, tú eres camionero, tú yo tienes que saberlo. Sí, yo soy camionero. Pero yo creo que eso va más basado en gente de antes, gente antigua. La gente, yo creo que ahora llevamos tanta presión y tanta de esas. Vamos, y tal, si controlada no por GPS. Va, si no, eh, y eso es otra, que la empresa te ve dónde para, dónde no para. Mm, hay empresas que no le hace gracia que paren sitios de esos porque da una mala imagen a la empresa. Pero claro, si no tienes tiempo ni para y tienes a lo mejor 4, 5, 6 horas para dormir, ¿tú te crees que vayas a un sitio de eso? No seas que hagas 24 horas, 45 horas y tú busques un sitio así específicamente. Pero yo no veo mucho eso, ya es más, yo cada vez veo menos clubes de esos de alterne por la carretera y cosas de van esas. Van cerrando, ¿no? Tú crees sí, que van cerrando sí. y que van cada vez menos, ¿no? Y yo no veo camiones ni nada, ni… O es cierto que yo de chico recuerdo cuando viajaba con mi padre en el se coche… Ha dicho de siempre, pero… Ver muchísimos clubes de alterne en la carretera sí, y ahora yo sí. viajaba a los mismos sitios que viajo, que viajaba de niño sí. y ya no verlos, verlos cerrados. No. Ya es que la generación de ahora es diferente a la de antes. Bueno, antes no había internet, ahora era internet, entonces era mucho, mucho Ahora pajilla, hay muchas ¿no? claro, bueno. pajillas en el camión. <laughs> mucho por <laughs> porja, eso sí. Los camiones tienes que tener cuidado. Cuando te dan un camión y te sientas porque te puedes ir embarazado. Eso seguro. Escúchame, no me gustaría, eh. Sí, sí, embarazado mismo, seguro, seguro. Camión. Que cuidado, bueno, entonces eso lo desmentimos ahora mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí. El ahora mismo? Yo creo que sí. Yo cada vez veo menos y yo no veo camiones parados. He visto algunos. No voy a decir que no lo he visto, pero no es como lo, como lo que yo también he escuchado siempre de toda la vida. Hmm. Yo creo que la gente de antes, estos que iban con la camisilla, los pelos del pecho el puro en la boca y se comían su menú con su vinillo, yo creo que más bien esa gente, tío. Tengo una anécdota, tío, con un camión, que no tiene la cabeza con un camionero, es con un camión. Y la voy a contar porque, porque me hace gracia. Me la contó... Mi jefe, ¿no? Donde yo trabajaba con los camiones de la mierda. Lo digo así de burro porque es la puta verdad. Es un de, camión de que estiarco. quita mierda. No, estiércol no. Los camiones de estiércol son camiones de estiércol. Yo trabajaba desatascando alcantarillas. Vale. ¿Vale? Alcantarillas, cucarachas y mierda. Dios. ¿Vale? Yo, yo desatascaba eso, es decir, llevaba camiones se dedicaban a eso. Y muchas veces mi jefe me contaba la historia de un cazurro de su pueblo porque no tiene otra historia, que es un de su pueblo, y le cuenta cómo una noche va el jefe que lleva una bañera, tú sabes, con una bañera, ¿no? Sí, claro. Pues va con una bañera y va con el empleado. Y por lo visto, un día, van a un club de alterne y se follan, no sé si se follan a una puta, a hacer algo, ¿no? Tal. Al otro día era conocido, el tío tenía billete porque era el empresario del pueblo, tenía, manejaba dinero. Pues un, uno de los días se ve que le roban la cartera. Sale del puticlub club, le roban la cartera. Y el tío tenía costumbre de llevar eh, las 100.000 pesetas en el fajo billetes. Cuando salen, dice: Hostia, van a robar la cartera. Entran al puticlub club y le dice, oye, que la cartera, alguna prostituta o alguna tía de allí oh, se ve. Pudo quedársela o se le cayó. Y dijo, esta es para mí, ¿no? Pues la vio con billetes y claro. se la quedó. Y dijo la dijo la madame, la encargada, dijo que ahí no había nada. Pero aquí no sabemos nadie de nada la cartera. Ya, dijo, ¿estáis seguro? No hay ni cartera. No, ni no hay cartera. No os preocupéis. Se fue para afuera y le dijo al empleado, súbete en el camión. Y el empleado le dijo, yo no voy a hacer nada. Y le dijo, ¿quién te paga? <laughs> ¿Ella o yo? Yo, ¿no? Para pues lo que yo te diga. Arrancó el camión y le dijo, tira marcha atrás hasta que frenes con lo que pilles. Y tiró marcha atrás con la bañera y echó el puticlú abajo. ¿Qué cojones, tío? No sé si mató a alguien o no. Sí, 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 pero. el, tío, pero el puticlú lo echó hijo abajo. La carterilla te va a salir Le ahí. salió cara porque el puticlú lo echó abajo. Ya, a ver. De hecho, esto es una historia verídica que los que sean así, más de esto de investigar periodismo, sí. no es que no me acuerdo del pueblo, sino lo pueden investigar en la prensa antigua y, y eso está documentado. Sí, sí, sí. O sea. Los clubes tenés, <laughs> Hombre, si el hombre estaba casado y tal, en realidad le estaba bien merecido que le fueran robar la casa. Sí, sí, pero. Y se lo buscó por meterse. Pero en... escúchame, con un camionero nunca te pelees. No, no, eso sí. Nosotros conocemos sitios que la gente no conoce. Con un camionero no te pelees, porque lo mismo te echa el putículo abajo, ¿sabes? No, ya te digo, y eso es así, ¿eh? Nosotros conocemos de sitios que no te puedes ni imaginar. Exactamente. Y hay un dicho que dice eso: nunca te metas con un camionero porque conocemos sitios que nadie conoce. Exactamente, son muchos kilómetros andando muchas esquinas. Por muchos sitios, pueblos, carreteruchas, millones. No, no me gustaría a mí pelearme con caminero jamás. No, la hombre, vida. no, hombre. Una cosa, vamos a hablar de, por ejemplo, ahora enfermedades que... No, enfermedades, no, la jubilación. ¿Jubilación? La jubilación y el... Y... Voy a englobar las dos cosas, ¿vale? Para que tú ya me lo expliques, no, la vale. jubilación y el alto riesgo. Sí. Porque hay trabajos que se consideran de alto riesgo y otros que no tienen pinta de eso, que ahora tú lo explicarás, y el ser chofe de un camión, que no está considerado como alto riesgo, y la jubilación, todo esto involucrado. Vamos a ver, explícanoslo a la gente porque la gente no sabe de lo que estamos hablando ahora mismo. Sí, bueno, pues yo lo explico aquí, voy a mirar a la cámara y voy a explicarlo porque esto es un tema que a mí me interesa mucho. Se considera trabajo de alto riesgo, por ejemplo, a un funcionario. Eh, hay muchas clases de funcionarios, pero me voy a referir a los que trabajan en oficinas. Por ejemplo, seguridad social, que entran a las 8 de la mañana y salen a la 1 del mediodía, de lunes a viernes, y lo consideran de alto riesgo. Ahí se sentan frente a un ordenador, que encima te atienden de mala manera, en, muchas, en muchos casos. Hay gente amable también, que a mí me han atendido muy bien. Pero bueno, por decir algo. ¿Qué, qué, ¿Qué riesgo tiene ese trabajo? ¿Qué riesgo tiene un trabajo de funcionario sentado en una mesa que seguramente están jugando al Candy Crush, que eso ni lo sabemos porque la pantalla está al revés y tú no la ves. Y, y lo consideran de alto riesgo. Es que es de risa. O, mira, me voy a mojar, tío. La policía hace muy buen trabajo. Hay gente buena, gente mala. Yo tengo muchos amigos secretos, guardias civiles, policías... Pero por ejemplo, un policía local tío que está atordeando huertas con el aire acondicionado, paseando por la playa, mirándole el culo a las tías. Sí, dando, dando paso a las madres del cole. ¿eh? Harto riesgo de qué? ¿De qué? Es que no lo entiendo, tío. Entonces, y un camionero que está 24/7 de la rueda rodando sin parar, pero 24/7 cada segundo, cada minuto está jugando de la vida. Y quieren que estemos hasta los 65, 67 años para jubilarnos. Harto riesgo es lo nuestro, tío. Que, que sufrimos trastornos del sueño, todas las enfermedades que te he comentado antes, que tenemos problemas de salud reales, tío. Que mueren muchos camioneros de infarto en el corazón y de, de tú. Hay gente que se la han encontrado los tres o cuatro días muerto durmiendo en el camión. Entonces no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Pero, pero en realidad sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Este país es muy sinvergüenza, tío. ¿Y qué pasa? Que no hay relevo generacional. Esa es la pregunta que venía ahora. Pues Que si ya era... la adelantas tú, sigue, sigue con ella, porque te iba a preguntar: ¿qué es lo que pasa con es los jóvenes? Viene, es que viene con el tema. ¿Qué tío? pasa con los jóvenes? Que por eso quieren jubilar a la gente tarde en este sector. Porque cada día hay menos choferes. ¿eh? ¿Y qué le pasa a un chaval joven? Pues que se sube a un camión un chaval que está acostumbrado a que su madre le haga la cama, a que te ponga el plato de comida en la mesa y tal y cual. Y tú ahora subes un chaval de esos que se saca el carnet con toda la ilusión del mundo porque se piensa lo que hemos hablado antes, que van a ver mundo, que van a ver todo un paisaje verde con cascadas, que tal. Y luego se te desmonta toda la historia. Los primeros días de viaje que vas de viaje, Dios, todo guapísimo. Pero a la siguiente semana está hasta, hasta la polla de camión, tío. ¿Por qué? Porque son 21 horas que el camión no para. No tienes dónde mear, no tienes dónde hacer tus necesidades. Yo muchas veces tengo que meterme debajo del remolque porque no el cuarto de baño y tengo que poner una bolsa en el suelo, en la calle, todo el mundo mirándome y yo haciendo mis necesidades. Nos duchamos cada tres o cuatro días, no comemos bien. Llega a Alemania, llega a Francia, donde sea, y te tratan como si fuera una basura, escupiéndote, hablando, tirándote los papeles así, después de toda la noche conduciendo. Entonces eso lo ve un chaval que va de segundo por 1.500, 1.800 euros, y cuando baja del primer viaje, dice: Sí, aquí os quedáis. Y no hay choferes. No hay choferes. Entonces, como no hay relevo generacional, pues no es un trabajo de alto riesgo, porque no hay relevo, tío. Ese es el problema. Es fuerte lo que dices, porque es un sector que está envejeciendo sí. y al final va a morir. Sí. Por su propio peso va a caer. Sí. Es decir, no hay jóvenes. No. O sea, es difícil, y bueno, y si hay jóvenes es como en todos los sectores que hablaremos de esto de lo último que sí. yo te quería preguntar por el tema de los lotes bueno. no digas nada de los lotes porque vale. esto va a ser para lo último porque vale, ya vale, vale. se ha metido este tema entre medias pero bueno, que es un problema que no haya jóvenes ¿qué pasa? que la empresa ya lo tienen todo estudiado una empresa tú no le pillas la vez, la empresa sabe que no hay jóvenes y ya se ha buscado la vida, ha movido hilos, ha movido fichas y ya lo están haciendo Luego explicarán lo que son los lotes, ¿no? Sí. Para la gente que no lo sepa. Que es muy fuerte, que luego hablamos de la inmigración, hablamos de las pateras, pero sí, todo sí. esto está relacionado y al final la culpa la tiene el gobierno y los empresarios. Exactamente. Punto. Exactamente. Aquí se acabó la historia. Es que el sector del transporte lo tienen muy protegido, muy protegido, porque es que estamos hablando de que el transporte deja muchísimo dinero. Entonces no interesa meterle inspecciones, no interesa meterle nada, porque comen mucho del transporte. Exactamente. Entonces los protegen mucho. Exactamente. Entonces vamos a seguir hablando ahora de pro y contra de esos camioneros. Vamos a ver. Pro, empiezo yo con los pros que son vale. más fáciles, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Pro y contra de esos camioneros. Pro, por ejemplo, que vas... si llueve o nieve, tú vas conduciendo y vas con tu calefacción. Sí. ¿Vale? Yo estoy en un invernadero y si está lloviendo me estoy mojando. Eso sí. ¿Lo entiendes? Eso sí. Entonces. Si hace calor en agosto, tú vas con tu camión en agosto, vas con tu climatizador. Agustísimo. Y vas con, con un polar porque tiene frío. Claro. La gente que va con, va sudando, ¿no? Los que están picando la carretera están sudando. Son pros. Físicamente te cansas, pero no de estar agachado. Otro cansancio físico, pero bueno, sí. es diferente, ¿no? No estás como un chofer de autobús. El típico autobusero que está aguantando 50, 100 personas en el, en el autobús, el cacareo. Vas con tu camión, tú en tu caso te pones tu podcast favorito, que ¿Qué es Veleta Podcast. Es podcast, <laughs> En este caso, ¿vale? Sin hacer publicidad. No, no, que, no, no. Es nada, que es la verdad. No te hemos pagado nada, ¿eh? No, no, que no, quede no. constancia que no te hemos pagado nada. Entonces, eso es un poquito de pro, pero ¿qué contra hay? ...a la hora de ser chofer de verdad... ...¿cuáles son los contras?... ...que ya han mencionado algunos... Sí. ...pero ¿cuáles son los contras de ser chofer? ...pues los contras... ...pues que... ...que no, no, no sé qué decir... ...es que son muchísimos... ...pues... ...ya ves... ...nada más que estás conduciendo... ...tres semanas fuera de tu familia... ...yo creo que un contra. ...yo no sé... ...de hecho mi mujer ahora mismo... Me, di, ...me le digo... ...me voy con el Jesús a la ruta... ...una semana... ...porque estoy de vacaciones... <laughs> ...me quiero ir con él una semana... O 10 días a Holanda, y me dice: Cuando vuelva la maleta, hacer en la puerta. Sí, sí, Lo sí. primero que tu familia. Es difícil que acepte que te pierdas dos, tres semanas fuera, sí. porque sí, que atraes tu sueldo. Sí. Y si no te queda más remedio, no te queda más remedio. Pero una mujer no acepta tan fácil que tú te pierdas tres semanas. Es complicado. Tienes que llevarte muy bien, tener mucha confianza con tu pareja y tener asimilado, pues que pues, la clase de vida que es. Pero sí es cierto, aparte que mi mujer desde aquí le mando un saludo porque la verdad que tiene mucha, tiene, tiene mucha, la admiro mucho, ¿no? Porque cuidar a los dos niños ella sola, eh, trabajar, que si uno es colegio, el otro no sé qué, y la verdad que es una madre coraje. Pero yo también pues tengo mis preocupaciones, estoy fuera, estoy nada más que pensando en ellos. Eh, gracias a Dios me llevo bien con mi mujer, pero claro, cuando... Vemos la nómina a final de mes, que no es como un trabajo cualquiera, que no son mil euros, que hoy día con mil euros tú no haces nada. Sí. Y empiezas. Claro, yo cuando gano 2,700, 2,800, más los mil y pico eurillos que gane mi mujer, pues estamos metiendo un buen sueldo en la casa, en realidad. No es para tirar cohetes, pero puedes vivir bien. Entonces, pues gracias a Dios me compré mi casa, puedo mantener a mis niños y con mi mujer y todo eso. El tema es que tienes que tener mucha confianza con tu mujer. Yo con mi mujer llevo muchísimos años. Yo antes era mugandulillo gandulillo, tío. He trabajado en otras cosas, pero era mugandulillo ¿vale? Entonces, pues, este trabajo te tiene que gustar. Te tiene que gustar y tienes que tener confianza en tu pareja, llevarte bien, que eso no quita de que un día te vaya a llevar una sorpresa. Hombre. Es lógico. Ahora te voy a contar. Son muchos días. Sola. Ahora te voy a contar una anécdota de eso. Y yo qué te digo, yo siempre lo he dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Mientras que yo no vea nada, pues... Mira. Mientras que tú no veas y que a ti no te vean, hoy el mundo sigue girando. Exactamente. Yo no puedo ir comiéndome la cabeza con ese tema. No, camión. no, no. Ni no. mi mujer tampoco, porque si sino... no... No, no estaríais juntos, o sea, al final el matrimonio se deshace. Te voy a contar una anécdota. Volvemos a lo mismo, yo he trabajado con un camión de la mierda, ¿no? Sí. Yo he desatascado tubería. La gente es muy tonta. Pero qué clase de harías desatascado, creo. Es que, que estamos fuera, hablando de eso y se me ha desatascado. Cualquiera, cualquiera que fuera redonda con un agujero, vale. he, he metido rato y desata, he desatascado. Me queda claro. Yo, yo, el caso era meter. Viera el caso porque la gente es muy tonta. Mira, lo voy a decir ya, lo voy, lo voy a hacer aquí. Si tenéis pensado hacer algo a vuestra pareja, me da igual hombre que mujer. No voy a defender ni, uno, ni a uno ni a otro, ¿no? Porque esto yo no lo defiendo, pero. Si tenéis pensado hacer algo, existen papeleras. ¿Por qué digo esto? Ahora lo vais a entender. Ah, ya. Yeah. A mí me llaman. Me llama un, un tío. Dirección tal. Vente para acá que mi casa está trancada. El bate le tiro al bate y no traga. Bueno, vamos. El tío era camionero. Vivía en un duple. La mujer. Pobre bueno, estaba allí también, ¿no? Hay de decir que la mujer estaba apretada como los toronillos de un submarino. La mujer estaba apretadilla. <laughs> Hay que reconocerlo, ¿no? Las cosas como son unos de piedra. Y el tío, pues se olía algo. El tío estaba mosqueado porque el tío era camionero. A lo mejor era compañero tuyo porque se iba tres semanas por ahí a Holanda y todo eso, ¿no? Me conozco alguna historia parecida Sé lo que me va a contar. Entonces me dice, mi casa está trancada. Vale. El chaval tiene un hijo de 12 o 13 años. Más o menos. Y estamos desatascando, metemos la rata a la tubería y le decimos, tío, échate para atrás, por favor, por si salpica, porque esto tiene presión, esto claro. tiene un peligro. Y dijo, el tío, no, 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 no. A mí que me salpique en la cara, pero yo lo quiero yo quiero saber cuál es la tranque. Hostia. Quiero verlo. Yo, yo en ese momento no caí, no pensé que... Ya, no ya, lo ya. Qué tío más raro, ¿no? Esto es un mazoca que quiere que me salpique la <laughs> mierda en la cara. Pues bueno, pues sigue metiendo. Juan, dale gas, ca camión, dale caña. Hasta que ya notas que la metes en caliente, hostia, y empieza, ya empiezas como. Empieza a tocar el clítoris, empieza a tocar el clítoris, empieza a traértelo, te lo empieza a traer. Hasta que le digo al tío, que viene, que viene, pues notas como la manguera se muere, sí. y te empieza a venir el tapón a la alcantarilla, y pega el vinazo. ¡bumba! Y se desatasca la casa. Cuando empieza a salir, empiezan a salir, Condones. No sabía que me lo iba a decir. Condones. <laughs> Pero mira, no uno. Ni it. dos, ni tres. Condones. Cajas de condones. Oye, Patri, si me estás viendo, un día voy a llamar desatascado. Espero que no salga de Al ahí. poniente, llamo al poniente. Si llama alguien, llama al poniente. Es broma, es broma. Condones. A reventar. Y tío, yo cuando los vi, no podía hacer nada. Mi compañero cortó el agua, desatacamos la alcantarilla. El hombre, delante nuestra. no lo invento. ¡María! ¿Eh? ¡Ven! Oh. Ven, ven María, ven. Imagen gráfica. María viene. Ven, la trinca así del pescuezo, como su jezcera. ¡Mira! Oh, y conforme Dios. mira, ve los condones, hacia él. ¡Zumba! Dios. Le pegó un tortazo delante nuestra con el pescuezo trincado. O sea, que dije tía, yo para mí, tío. dijo mi jefe, recoge que nos vamos. Y nosotros empezamos a recoger. Y me dijo, el tío, ¿dónde vais? Yo me cagué. Digo, este me pega a mí una paliza. Que yo no me la follado, que yo no he hecho nada, tío. Yo he rayado. No, no, no. Y dijo, vosotros habéis trabajado, vosotros cobráis. ¿Cuánto es? Eh? Que vaya a cobrar. Yo me acuerdo de mi abuelo cuando me decía de chico, ¿qué harás cobrar? Va a cobrar, pero yo cobrar era de, de. Y me dijo, el tío. ¿Cuánto es que vaya a cobrar? Y yo pensé para mí, Dios, ¿qué hiciste de 120 pavos, sabes? No revienta la cabeza. El chaval, el resumen, es camionero, mucho tiempo fuera. Sí. Y el tío se le fue la pinza, le sí. pegó un tortazo ahí a la mujer delante nuestra, que esto no es para reírse, porque no, no está justificado. No, no. La violencia no está justificada. No, es una anécdota. Es una anécdota. Pero la mujer no se le ocurrió otra cosa que decir. Es el niño. Y el niño tenía 12 o 13 años. Ya, a ver. A tu marido no se la cuela de esa manera, ¿no? porque el marido solo, se lo olía, por eso no se quiso quitar. Por eso digo que hay papelera. Tú, haces lo que, tú puedes hacer lo que quieras. A la papelera. Que la basura, el camión de basura se lo lleva y ahí no rebusca a nadie. Pero la alcantarilla deja pista, la alcantarilla deja prueba, porque ya, se va. mete en cámaras, se mete en ratas, se, mete, se desatora. Se sí, sí. sabe lo que se saca de una alcantarilla. Entonces... Hay que tener pistas. O sea, es una, es una, es un... A mí se me atascó una vez en la casa y salían nada más que toallitas. Y le pegué una huella a mi hijo que no vea. Le dije, tío, deja de echar toallitas, pillo una tranquila casa, tío. Pero la culpa no es de tu hijo. Ahora te lo voy a decir yo. La culpa es tuya. ¿Sí? No es de tu mujer. Por poner toallitas en el cuerpo. Por comprar toallitas. Yeah. Si no comprases toallitas, no había toallitas en el bate. Yeah. Ahora te digo una cosa: si no hubieses comprado toallitas, yo no tendría... no hubiese tenido trabajo. Ya, yeah. también. Las toallitas, escúchame toallita, seguí echando toallita. Que así los desatascadores <laughs> viven de eso. O sea, no hay más. Vosotros limpiar el culo. Que sepa, Rosa. Que, que os quedéis a gustico. Y luego que se atranque la cantarilla. Que va a asustar los camiones de los desatascos. Pues sí. Oye, vamos a seguir se nos va el hilo. Venga, eh, vamos a hablar de una época bonita. Para ti. Época que no podemos nombrar en este podcast. Porque nos censuran, nos meten un strike. Nos meten tarjeta roja. Pero vamos a la de la época de la coronaria, la época de, de la pandemia, sí. de, la, de, la de, sí. de aquella enfermedad que se inventaron, ¿no? Los, los altos mandos. Erais héroes. Yo sí. recuerdo, como yo te he dicho, que yo estaba con el camión mío, no aplaudía a la gente, tío, mm. con el camión y te sentí importante. Tú, ibas, tú, ibas, tú transportabas mercancía a lo mejor mm, prioritaria, mascarillas, hidroalcohólicos, o, sea, o aplaudían, Eras héroes. En esa época. Pues sí. ¿Qué ha quedado de esa que época? Esa época no ha quedado nada. Eso a los Ni el dos recuerdo. Días, a los dos días se olvida. <laughs> a los dos días se olvida. Es una pena, ¿eh? Pues sí, porque tú fíjate... yo me acuerdo. Iba en conducción doble en esa época. Iba yo de primero y llevaba un muchacho que iba enseñándolo. <coughs> iba a Murcia a cargas, por ejemplo, ¿no? Y nos íbamos y todos los tío ibas por la carretera y eso era de walking dead. No había mm. nadie en la carretera, ¿sabes? Nadie. Y claro, pues daba como rollo, ¿no? Daba pánico, tío. Y pasaban las frontera de los países y estaban los ejércitos con sus tiendas de campaña, tal y cual, tío. Y la gente dejándonos comida en los arcenes, todo el mundo pitando, saludando. Y yo estaba cagadillo, la verdad, tío. El primer día se me saltaron hasta las lágrimas y todo, tío, porque no lo creímos. Yo por lo menos me lo creí. Ahora ya hoy día no me creo más de una cosa. Sí es verdad que existió, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. <laughs> y ahí, tío, la gente nos quería, tío. Éramos héroes, te sentías flipa Es más, en Alemania tengo una anécdota que íbamos tan reventados, tío, que se me iba el camión conduciendo y me fui para el otro carril. Casi le doy un coche de, los, de la policía alemana. Eh, la policía me pitó, me miró y me dijo que me echara para el lado y que me acostara. En otra época me fueran para y me fueran encarzado y encarzado. <laughs> Sin Pero facilidad. ahí nos respetaban, tío. Nos respetaban y... Y ya está, pues ya está, pasó el tiempo y ahora pues siguen escupiéndonos, pitándonos, echándonos largas. Pero seguís siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos. Si no fuera por nosotros, ya te lo he dicho antes. La misma necesidad de llevar el género. No habría nada. Todo lo que compráis en Mercadona, todo lo que compré en Carrefour, los chinos, donde vayáis al mercadillo. Todas las piñas, boca abajo. Todo pasa por mí y por mis compañeros. Todo pasa por nosotros. Eso no viene en avión ni viene en nada. Sí, vendrán cosas y eso, pero la cadena número uno es el camión. Y hay que respetarlo siempre que los camioneros también respeten a la gente. Sí, habrá vale. bueno, de todo, pero. Claro, claro. Es una pena, tío, que a los camioneros se lo traten como a perros. Sí, muy mal, muy mal. Porque hacéis que el mundo funcione. Claro hacéis que el mundo funcione y encima os tratan como a putos perros. Tío. Tú ten en cuenta que nosotros nieve, yo conduzco con nieve, con tormentas, con riadas, desbordamientos de ríos, de, con todo, yo tengo que conducir, porque mañana tiene que estar la mercancía del punto A al punto B, mañana tiene que estar ahí. Entonces, yo, nosotros siempre tenemos que estar conduciendo, mientras que la gente está durmiendo que sus cosas van llegando por la carretera las vamos llevando nosotros claro tú compras yo ahora compro por Amazon algo y mañana a las ocho de mañana está en mañana mi casa lo ahí. cómo ha llegado porque va de un aeropuerto en un avión a un sitio que voy yo con el camión lo cargo y mañana lo tienes en tu casa Hostia. así es. y eso es que una persona ha trabajado no para eso muchas personas y encima no soy capaz de agradecerlo es lo que estamos hablando la gente perdió la empatía hace tiempo no sí. pero bueno estamos llegando al fin quiero que me hables ya por último si se si me queda algo en el tintero, tú me lo recuerdas. Sí, sí. Pero quiero que me hables por último de los lotes. Lotes, escúchame, lotes de personas. Cuando tú me dijiste a mí, Grego, es que los lotes de personas existen, yo me quedé loco. Porque, claro, un lote, yo te compro un paquete y a un lote, ¿no? Pero sí. lotes de personas. Hay gente que compra lotes de personas. Eso existe. Sí, sí existe Es muy heavy, explícale a la gente Esa es tu cámara, ya lo sabes Explícale a la gente qué son los lotes de personas En qué consisten y cómo funcionan Porque mmm, a mí me dejó de piedra Pues lo voy a decir muy claro sí, Son claro. lotes de peruanos, ¿vale? Es que no son de otro país, son peruanos Ellos no tienen culpa de nada Ellos les ofrecen trabajo en España Les ofrecen unas condiciones Y ellos tienen necesidad Y ellos, pues claro, es normal que vengan aquí a trabajar eh, ¿Qué pasa con las empresas estas piratas, sobre todo de la zona de Almería? Pues que existe algún vacío legal que, que se traen a lo mejor un lote de 20 peruanos, les dan un piso patera donde viven 20 personas durmiendo en el suelo, eh, los tienen dos o tres meses subidos en el camión sin pisar la casa y ellos tienen un contrato firmado que tienen que cumplir. Si en ese contrato fallan en algo los devuelven a su país entonces pues se aprovechan, de ellos. lo voy a decir claramente, ¿eh? así. Dilo, dilo. Así y qué pasa pues que les pagan una miseria eh, luego le van descontando de esa miseria alquiler eh, no sé qué de papeles formación cursos el piso donde vive la comida que come y les quedan nada o sea entonces se están aprovechando de ellos y por desgracia pues cada vez más las empresas están cogiendo a los de peruanos y lo están trayendo aquí. Y esto no es que yo me lo invente, esto es que yo he hablado con choferes peruanos y me lo han contado como yo te lo estoy contando a ti. ¿eh? Y les da una miseria de vida en tres años. Luego ya después de tres años son libres, tienen sus papeles españoles y ya tiran para donde quieren. Pero ¿qué pasa? Pues que nos están quitando a los españoles de en medio. Nos están quitando nuestras buenas medias condiciones que tenemos. ¿Y qué pasa? Pues que si no queremos trabajar, pues tenemos 20.000 peruanos ahí que están deseando pillar nuestro puesto. Y yeah, es así. Y seguramente se me quede algo en el tintero. No me expreso igual que otros compañeros que me verán, como por ejemplo 12 Ruedas, Ruteando con Lucky, Manuel Ducati y muchos youtubers, camioneros, que saben explicarse muchísimo mejor que yo. Pero bueno, dentro de mis capacidades mentales lo he explicado lo mejor que he podido y espero que valga de mucho. Bueno, escúchame, lo de los peruanos, lo has dejado claro, que lo has dicho, pues yo pensaba decirlo, es decir, los peruanos trabajan por la mitad que tú Exactamente. Y, y sin rechitar, que yo. y sin rechistar, es decir, si tú mañana vas a la oficina y le dices, esto no quiero, te dice la tía o el tío, ahí tengo 20 como tú, eh... ¿qué pasa?, que te quitan el puesto lo que tú has dicho hay que tener mucho cuidado con esto porque esto es un arma de doble filo sí. al final viene inmigración eso eh. legal o ilegal me da igual que sí. venga legal pero que tú como empresa ilegalices cosas que no debes sí. aunque lo traigan legales sí. hay que tener cuidado porque esto es pan para hoy y hambre para mañana porque los claro. agentes se quedará sin trabajo y va a pasar factura de lo que no hemos hablado que tú acabas de nombrar a tus compañeros youtubers es decir tú aparte de camionero eres youtuber Sí. Era un youtuber eh, <laughs> prestigioso aquí en Almería y conocido. Bueno, sí, para nosotros sí lo era. Llevo un añillo Ya es poco tiempo, pero bueno, menos, menos llevo yo. Se sí. bueno, Pero, pero soy bueno, Todo empieza. Mm, cuéntanos un poco así por encima cómo nace tu idea, cómo se te va la cabeza, cómo empieza. Y ya vamos terminando. Pues mira, esto te lo voy a contar rápido. Todo empezó porque, porque me puse a hacer cuatro vídeos, porque me lo aconsejó un colega. Hostia, pues tú tienes palí, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto. Y luego más que nada es que pensé, digo yo, tío, en realidad podía estar grabando vídeos y tener un recuerdo para la posteridad, ¿sabes? Para que lo vean mis hijos, mis nietos, verme yo después de joven, cuando sea más mayor, y tener un recuerdo, porque de ahí no se borra. Hmm. y entonces ya de camino digo pues voy a aprovechar y voy a comentar pues como el camión por dentro cómo es la vida de camionero explicarle a la gente nueva que se quiere sacar carnet que vean cómo es todo eso y luego ya aparte pues a mí me gusta mucho las tonterías las bromillas y te meto mucho contenido de todo de todo lo que pillo yo voy grabando mi vida diaria aparte de mi trabajo es una maravilla yo he visto tu contenido y es <laughs> súper entretenido porque al final muchas lo que gracias dices ves continuo diferente, ¿no? El típico, ¿no? No hemos un club, una tetas Al final ves un camión, que la gente que no sabe con un camión. Yo porque he viajado un camión y sé lo que es, ¿no? Pero hay gente que no lo sabe y ve un camión por dentro, ¿no? como tiene la cama atrás, su litera, como tiene sus guanteras con sus frigos, como comen. Que está bien, como anécdota está bien, pero cuando lo está que tú bien. dices, cuando ya te pegas mucho tiempo así, si no tienes unas condiciones mínimas, al final sí. te hartan. Los, los jóvenes dicen no lo quiero. Esto es psicológico más que físico. Es, es mucho tiempo fuera, pasar mucho sueño, hambre, aguantarte de mear. Te y... tiene que gustar, porque al final a un chaval que que no le gusta, ni <laughs> por 3.000 euros. No dura 3. ni dos días. No lo hago. Mira lo que tengo aquí. Eso que, que es. Tú sabes lo que es esto porque tú ya lo has visto en otros capítulos. Que, ¿eh? Esto es la veletilla de la suerte. La veletilla, la veletilla. La segunda temporada, veletilla nueva, ¿eh? colores nuevos. De colorín y roja. Esta temporada ha tocado así. Te la dejo, firma el lado que quieras. Vale. Ponme, ya sabes, una dedicatoria, un dibujo, lo que quieras. Haz lo que quieras con la veletilla. Mientras yo despido el programa, te dejo ayer boli. Muchas gracias. Y ya está. Tú en muchos capítulos lo has visto. Sí. Desde el camión. Bueno, lo has visto, lo has escuchado desde el camión. He visto todos los capítulos. Cuando has parado, ¿no? Y andan. Eh, sí. <risa> <risa> corta, corta. <risa> la violeta de la CES sabe lo que es. Sí, Yo sí, sé que, que tú eres admirador nuestro, seguidor <laughs> nuestro. De hecho, nos has compartido muchísimo. Sí. Nunca lo iba a decir, yo nunca iba a decir que un fan iba a llegar hasta aquí. Era el fan? primer fan. De Beleta, ah, eso sí. que ha llegado hasta aquí, es sí. decir, que le gusta nuestro podcast y que al final ha conseguido estar aquí. Mira por donde, Almería Un Pañuelo, y nos hemos conocido y hemos, hemos tenido la oportunidad de poder conocernos, ¿no? Yo estoy encantado de la vida, tío. Yo cuando ya veo tus vídeos y vi escuchando el capítulo de Beleta de Jaramillo, vi escuchando. Yo me yo A mí, a mí, eso yo conmigo, yo con eso ya le digo a Fran. Nuestro trabajo vale de algo, tío. Hay gente a la que va en un camión y la echamos un cable a que esa hora las pase de puta madre. Que me quiten lo baila. Merece la pena el montaje, el desmontaje, el letrero, todo. Sí. A mí merece la pena. O sea que, chavales, capítulo de Jesús, camionero viajero oficial. Ahora me va a firmar la veleta, la que tanto tiempo ha estado esperando. Poder firmar y hoy va a cumplir su sueño. ¿Qué cojones tengo eh? de ti? Eso nunca nunca me, me siento yo bendeciendo. Eso es broma. Que ya está. Que espero que haya gustado. Espero que hayáis entendido lo que es llevar un camión. Un camión no un juguete, no es un coche. No hay que picarse con un camión porque el del camión te hace así. Y sí, él tendrá la culpa, pero tú te vas al cementerio. Con un camión, cuidado. Y si piensas robarle un palé a un camionero. Aquí tengo a mi socio Frank que va a subir el vídeo que hizo viral a Jesús por robarle un palo a un camionero. Luego tenemos otros vídeos que ha subido Jesús que son de humor, humor negro, porque como hemos visto inmigrantes diciendo que iban a entrar en un país ilegalmente y luego el ha tiene un accidente y han muerto todo. O sea, es humor negro, ¿no? Que eso no ha pasado, esos son montajes que hace Jesús. Pero bueno. Son camioneros, al final mm, viven de la ruta, viven de. Hay que echarle también humor a la vida porque no va a ser todo trabajar y seriedad. En fin, la vida es así. Tengo aquí a mi Jesús que ya me ha escrito la frase y ¿la puedo leer aquí en directo? Sí, claro, por ¿Sí? supuesto. Vamos a ver lo que me ha puesto, Vamos mi Jesús, a ver. No soy yo muy, muy inspirador, que... pero. Eh, no sé si entenderán mi letra, eh, chunga, ¿no? Si quieres, te lo leo yo. Con mucho cariño de camionero viajero oficial. Para Beretta Posca. <laughs> Siempre por lo negro. <laughs> Siempre. Bueno, caso chico, sí, mil gracias por aceptar la invitación. A vosotros. Creo que ha servido de algo el capítulo. Porque creo que hemos, hemos mostrado una cara que no se conoce de un chofa y de un camión. Para la gente que no haya podido ver el capítulo. Y solo me queda decirte que esa es tu cámara, tú despides el programa, como bien sabes. Yo vale. me despido de mi gente, mi gente. La semana que viene seguimos. Ya llevamos dos denuncias sociales: correos, el sector del transporte. Pronto tendremos a Jaramillo que ha ganado la medalla olímpica. Se vienen cosas muy guapas. O sea, esto no para. Nosotros seguimos trabajando a tope. No me enrollo más, os dejo con Jesús, camionero viajero oficial, despido el programa. Bueno, gente, pues... Nos vemos la semana que viene. Pues muchas gracias familia por invitarme aquí a vuestro plató de camionero viajero oficial, seguirme en mi página si queréis, en YouTube. Eh, gracias a Beleta Podcast porque me entretienen muchísimo en el trabajo. Y qué deciros, chavales, seguimos grabando. Seguimos grabando.